¿Has firmado ya? Sí. ¿Has firmado ya? Sí, acabo de firmar ahora mismo. Sí, señor. ¿Qué te ha motivado el firmar? Pues porque estoy viendo que se está destrozando el Mar Menor. Pues que está el Mar Menor hecho una caca. Y eso es una lástima. ¿Cómo han podido dejar que se hunda el Mar Menor? Esto es una vergüenza. Son 40 y tantos años desde que tengo uso de razón, que yo tengo ya más de 40 y más de 60, donde no se ha tomado en serio el Mar Menor. No se puede consentir. Básicamente la situación, no se puede seguir así porque tenemos algo único. Porque da mucha pena su deterioro, la verdad. Algo nuestro, yo llevo veraneando en Los Pagán toda mi vida y ver cómo está la cosa es triste. No podemos permitirlo. A día de hoy tengo 18 años y cuando era pequeño estaba más vivo de lo que está ahora. Ahora está mal, que está medio muerto. Es que da pena, da mucha pena. Veraneamos allí al pie y esto es una vergüenza de dejar lo que han dejado porque, como bien dicen, no hay otra cosa igual en el mundo. No se ha hecho nada serio y se llega tarde. Yo creo que se llega bastante tarde. Es hora de hacer algo. La iniciativa legislativa popular es un proyecto que saca adelante una serie de personas ajenas a la administración para que el Congreso de los Diputados pueda entrar a considerar el establecimiento de una ley. Hay que venir, hay que firmar, hay que dar lo que podamos, hay que hacer lo que podamos nosotros, que podamos hacer poco, que tienen que hacerlo los de arriba, pero nosotros tenemos que hacer lo que podamos. Si tenemos que dar follón, tenemos que firmar, tenemos que venir a meter presión, hay que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Todo el mundo en contra de cómo está el Mar Menor, claro, si eso es una lástima. Todo el mundo, es una lástima, no lo podemos consentir. Sí, yo lo que les animo a todos los que nos escuchen es que no decaigan en el tema, nos ayuden todo lo posible, porque esto en definitiva es algo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque este mar es de todos y tenemos que salvarlo, tenemos que apoyar al Mar Menor. Mi Mar Menor es pues, muy importante. Es hora de hacer algo. Si no lo hacen los políticos, pues le empujaremos los ciudadanos.